Televisión en Movimiento. Hasta el otro día le pegó a una señora acá. No nos vinimos a gastar y pérdida de tiempo. ¿Qué tal, auditorio? Avanzamos y seguimos contando los días que se van de este mes de marzo 22. Hoy, miércoles, 12 horas del día, momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano. Le tengo una historia que usted no se la va a creer, auditorio. Es cierto que en Oaxaca hay una gran necesidad de vivienda. Es cierto que en Oaxaca mucha gente se esfuerza por adquirir estas propiedades que a lo largo de su vida se convierten en el único bien. Pero ¿qué pasa cuando se conjugan varios temas? Corrupción, ambición, desatención y por supuesto el engaño. Pues todo esto que yo le estoy enmarcando, auditorio, es lo que está viviendo mucha gente, muchísima gente vecina del fraccionamiento Villa San Miguel. Este es un fraccionamiento ubicado en la jurisdicción de Gelache, una comunidad muy cercana a la villa de Etla. Y créanme que lo que usted va a ver en el transcurso de este programa no lo va a creer. Hay una gran contaminación, un enorme foco de contaminación que genera este fraccionamiento. ¿Por qué? Porque los vecinos, quienes hoy son propietarios de estas casas, fueron, adquirieron las viviendas con engaños. Les dijeron que eran viviendas de alta plusvalía, con posibilidad de crecimiento, de construcción. Nunca les dijeron que este fraccionamiento no tenía una red de drenaje. ¿Qué fue lo que les construyeron? Pues una enorme fosa séptica, prácticamente a cielo abierto. Ninguna autoridad se ha puesto las pilas en este asunto. Los han dejado prácticamente a la mano de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que todas estas aguas negras se derraman, escurren por la carretera internacional y generan un grave problema de contaminación. Son muchísimas familias las que están siendo afectadas en este momento, no solamente las involucradas, sino también gentes, terceras personas que nada tienen que ver con este tema, hoy están viviendo las consecuencias. Le tengo esta historia que la vamos a conocer en el transcurso del programa de hoy. Ojalá y las autoridades la tomen en cuenta y atiendan esta situación, porque ya lleva, ¿sabe cuánto tiempo? 5 años sin resolver. Esto es realmente increíble. Iniciamos Espacio Ciudadano Auditorio transmitiendo a través de la señal 071 de ICI. Hay una línea directa, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Si lo prefiere, las cuentas de las redes sociales también son un instrumento importantísimo para interactuar con nosotros, proponernos temas, opinar y, por supuesto, conocer todo el contenido de Espacio Ciudadano y de MVM Televisión. Estas van a aparecer ahí en el monitor de su televisor para que usted las tome en cuenta. Vámonos recio, vámonos ya de lleno con este tema que yo le anuncié. Tenemos el día de hoy el problema que viven habitantes del fraccionamiento San Miguel Gelache. Esta es la primera entrega de este reportaje que captamos precisamente ahí, en atención a la denuncia que nos han hecho muchísimas personas para que Espacio Ciudadano estuviera documentando esta situación, que créame, es un gran problema de contaminación. Vamos a ver. Cinco años con este problema. Cinco años. Esto es increíble. Esto es increíble. Una pestilencia que no se soporta. Corrupción, ambición y conflictos políticos sin resolver mantienen en el olvido a los habitantes de un fraccionamiento de reciente creación que urge atención inmediata, pues ahora ya genera serios problemas a habitantes de otros asentamientos vecinos. Es el fraccionamiento Villa San Miguel, edificado y concluido en el 2007 por la constructora Geo Puebla. Aquí tenemos como 5 años y no tenemos nada, ningún servicio. Comprando agua. Compramos todo, o sea, todos los servicios son comprados. Nada. Ahorita aquí porque ya es medio se limpió. Hubieran venido hace 2-3 meses, estaba remontadísimo. Son muchas las demandas por atender, pero las más urgentes se enumeran así: drenaje, seguridad pública y agua potable.
El fraccionamiento consta de 1020 viviendas. Menos del 50% están habitadas. De ellas, la mayoría son ocupadas por personas que las rentan. El resto las habitan sus propietarios que llegaron a ese fraccionamiento, creyendo que por haber sido financiadas por el Infonavit, contarían con todos los servicios. Bombas porque no sirve, porque bueno, hay muchas, eso, con eso ellos se escudan que de que se robaron las bombas. Y luego había un velador que cuidaba, pero después creo que ya lo suspendieron, ya no. ¿La autoridad municipal qué les dice sobre esta situación? No tenemos el apoyo de ninguna autoridad municipal porque pues no quieren el paquete. El fraccionamiento no se ha entregado. En sí el fraccionamiento no está recibido por ninguna autoridad. El fraccionamiento, se echan la bolita tanto uno, San Miguel, el H, que por ejemplo nosotros pertenecemos supuestamente, estamos en áreas de San Miguel, que es la agencia. Pero nosotros, el municipio es San Juan Bautista Gelache, que está acá. Pero ellos, no dice que no han recibido el fraccionamiento. En sí, ellos no se deslindan, pues, de todo. Para que este fraccionamiento se construyera, debió haber existido autorización de la autoridad municipal. Tienen casi 3 administraciones que el fraccionamiento fue inaugurado, fue entregado a los vecinos, y desde ese tiempo no hay una sola autoridad que se haga responsable de eso. No, por ejemplo, al principio pagamos 1 o 2 años al municipio, que es Gelache, pagamos el predial. De ahí dijeron que no a San Miguel, se estuvo pagando a San Miguel. San Miguel nos dio los servicios de agua y luz, ¿qué le diría? Como 5 años, nada más, después de que se entregó el fraccionamiento. Y de ahí para acá, pues estamos a la deriva, no tenemos nada. Nadie quiere hacerse responsable de nada. Oye, ¿y cómo es posible que los tengan en estas condiciones? Pues lo que pasa es que si se da cuenta, antes decían, no, que vamos a ir a hacer un paro, que vamos a tapar carreteras, pero pues yo siento que esa no es la solución. La solución es que vengan y vean cómo estamos viviendo. No, y si fuimos pero allá. Ya tiene muchos años, sí, todavía en ese entonces nos daban agua, nos daban luz, en ese entonces cuando empezamos a presionar, que cuando empezaba a funcionar el fraccionamiento, pero eso ya tiene muchos años. En sí tenemos como 5 años que estamos olvidados totalmente, que compramos agua, pagamos la basura, no tenemos alumbrado luz, público. No tenemos alumbrado público. Ni seguridad. ¿Y pagan impuestos? Pues ahorita se tenemos 3 años que no estamos pagando los impuestos. No nos está pagando nada. Porque, precisamente por eso, porque no nos dan nada, entonces no estamos pagando un predial. Porque si no vemos nosotros algún beneficio, claro. Pues entonces, ¿a dónde se va nuestro dinero? Es lo que decimos. Si pagamos y no hay nada. El año pasado fue un año electoral, diputados, presidentes municipales, gobernador, los visitaron, les ofrecieron algo, les dijeron algo, les prometieron solución a este tema. Pues yo creo que ustedes más que nada conocen, ¿no? Cuando quieren llegar a un puesto, vienen y te prometen que les des el voto y ellos te van a dar esto, te van a dar lo otro. Y ganan y nunca los volvemos a ver. Nomás los vemos cuando están en su campaña, pero en sí no vienen. Efectivamente, sí, se habló con el señor Murat. Él hizo un compromiso cuando estaba en el Infonavit que nos iban a apoyar para arreglar la planta de tratamiento, el tanque del agua, todos los servicios. Se hizo un convenio con ellos, con agua, con el Infonavit. Infonavit. En Geo y con Geo. Geo Puebla. De tal manera que iban a venir a apoyarnos con todos los servicios. El detalle es que no había un presidente municipal que recibiera los servicios. El año pasado, en diciembre, iban a haber elecciones y nosotros estábamos dispuestos a elegir a un presidente municipal. Pero los pueblos tuvieron controversias entre ellos y a la mera hora, se puede decir a 2 o 3 días de las elecciones, se suspendió todo. Y tengo entendido que ya pusieron un administrador. Los del pueblo dijeron que están en la mejor disposición, los pueblos de Gelache, de San Juan Bautista Gelache, de seguirnos apoyando. Pero hasta ahorita no nos han mandado llamar para saber si vamos a tener la reunión o no. Le sugiero, auditorio, que no sea parte de su televisor y continúe con esta entrega que Espacio Ciudadano le ofrece en la visita que hizo precisamente al fraccionamiento Villa San Miguel.
Lo que encontramos ahí, de verdad que no tiene nombre, pero lo que no tiene todavía manera de llamarlo auditorio es esta desatención que han tenido las autoridades. Hay una Secretaría de Salud que ha hecho visitas y que no ha exhortado ni siquiera a la autoridad municipal ni al propio gobierno estatal para que se solucione este tema. Créame, auditorio, que todas las mañanas y todas las tardes cientos y cientos de niños que van a una institución de nivel primaria y otra institución de nivel secundaria tienen que pasar y prácticamente meterse por este arroyo de aguas negras, aguas de desecho, conviven, viven y prácticamente se mojan con estas aguas de desecho que genera el fraccionamiento Villas San Miguel. Más adelante se va usted a dar cuenta en qué condiciones les entregaron esta unidad habitacional y créame que esta disputa que tiene la agencia municipal con el municipio es lo que está generando todo este problema. Más adelante le vamos a dar cuenta de esta situación. Auditorio, pues el día de ayer, situación complicada en la ciudad de Oaxaca, en esta primera audiencia del gobernador Alejandro Murat. Mucha gente se pregunta qué fue lo que falló, la seguridad pública, el operativo que se había previsto para garantizar este evento, o bien la negociación política que recae en otro de sus funcionarios de primer nivel. Hoy tenemos como consecuencia pues movilizaciones de normalistas. Le tengo más datos de todo lo que esto está generando. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato a Canal 071 de Easy, Espacio Ciudadano, donde solamente atendemos temas de gran relevancia. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800 0077 628.